A última partida da parte do pontos, da etapa pontos corridos aí contra o Tottenham, é a última partida, minha. O Tottenham não é licenciado no jogo, então é esse norte, East Home. Estados aqui no campeonato. Inclusive, vou tomar cuidado nesse jogo porque esse cara tá curando todo mundo. Quem dirá ele? Tem que dar ali da minha alma. Buscarán empezar bien el partido. ¿Podrá marcar? Para bien el balón con el pie. Es córner. Buena ocasión aquí. Directo a su objetivo en el centro. ¿Pondrá a prueba al portero? Bosta. Lo paró bien ahí. Berbatov. No entró. Y Berbatov. Llenas. Robikin. Está arrasando. Tienen claro que quieren intensificar los ataques por la izquierda. ¿Podrá marcar? Le quitó bien el balón. Y Robikin. Cometió fuera de juego. Estaba detrás de la línea defensiva rival. Y el asistente hizo bien en levantar la bandera. Sañol. No, cortaron el pase. Ahí está Sañol. Ahí evitó el peligro. David.
Envía el balón al hueco. ¡Será gol! Me pareció intencionado. ¡Qué mierda! No fue cruzado el penalti. ¡Señaló penalti! Realmente no fue cruzado el penalti. Sincero, puede considerarse afortunado. Es amarilla. ¡Sí! ¡Adentro, gol! Van ganando por un gol, 1-0. 15 minutos transcurridos del primer tiempo. Dani Martí. David. Corte de trascendental importancia. Busca espacio por el lado izquierdo. Se fumó el peligro porque concedieron saque de banda. Si envía un buen centro, podríamos ver el tanto del empate. Buena defensa. Y David. Con un centro preciso tendrán otra gran ocasión. Esos caras de PC jogam só no lançamento longo, porque eles têm uma maior visão do campo de jogo. Eles conseguem ver se tem um cara sozinho, eles tocam, ah, puta que pariu. O cara nem sabe. Não vê pra uma marca. Não, o interceptaram. O importante é não perder o balão. E David. Não vejo o cara sozinho lá. Le arrebatou o balão, bem defendido. Eso hay que sancionarlo siempre. El defensa lateral izquierdo necesita ser ahí muy rápido. Ese corte fue muy importante. Ahí está Schweinsteiger. Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad. Impuso ahí su autoridad y alejó el peligro. Espléndido toque de balón. Berbatov. Para bien el balón. Han logrado forzar un córner. La va a jugar en corto. Todavía ahí con buenas posibilidades. ¿Qué le parece esto? De Fou. Corre con el balón hacia el lado izquierdo. Peligro, peligro por la banda izquierda. No. Todavía tienen la posesión del balón. Le entró en falta. Ah, pelo amor de Dios. Sokora. Dani Murphy. Y Robbie King. Continúa su carrera por la izquierda. A través de la defensa. Tienen una buena posición por la derecha. Ahí lo paró en seco. Busca algún espacio abierto. Por que parece que a gente está mejor, ¿no? Nunca llegó a algún penalti que yo fiz sin querer. Ahí está Berbatov. Salihamidžić. Ahí está De Michelis. Y Schweinsteiger. Levantó la banderola por fuera de juego. Creo que la decisión es acertada. David. Impuso ahí su autoridad y alejó el peligro. Schweinsteiger. No tiene a nadie a quien pasar. Buen despeje que aleja el peligro del área. Suena el pitido del árbitro y acaba el primer tiempo. Veremos si las charlas de los entrenadores influyen en la marcha del partido. Parece, la segunda mitad. Mejor, ¿qué te parece tal y como va hasta ahora el partido? ¿Aumentará su ventaja? Nossa, es difícil saberlo realmente, Juan Carlos. Ambos equipos están buscando a... Ele estaba goleando todo el mundo, 8-0. 7-0, 6-0, está. Empieza el segundo tiempo. Y ahora empezó un... Ahora tomó 5. Cambiaron sus puestos en la segunda mitad. Bueno, lo hiciste bien.
directamente hacia la línea de gol. ¿Encontrará hueco? No encuentran el modo de traspasar esta defensa. Y Schweinsteiger. De Michelis. ¿Puede encontrar espacio? Llenas. Berbatov. Y siempre hago ese lanzamiento longo, puta. Ahí podría colgar el balón. ¿Qué hará ahora? Quarky. Okay. Todavía mantienen la posesión. Rápido en medio, diré. Esto es un fugido. Y Robitin. Muy bien, espacio. Improvisará ahora. Lo paró bien ahí. Schweinsteiger. Descoloca la defensa. Me quiero pensar más. Solo le queda batir al guardameta. Me quiero pensar más acá, en cuatro atacos. ¿Dónde está la defensa? ¿Berbatov? Bueno, al no poder detenerlo, rechazó el portero y el balón salió a córner. Saca en corto. Nos vamos a los últimos 30 minutos de juego. Defoe. Se hace con él. Un fuera de juego muy ajustado, pero creo que lo era. El asistente lo vio claro. Busca ayuda ahora. El balón es suyo, ahí defendió bien. Llenas. Vale. Están avanzando bien por la izquierda. ¿Puede disparar? No, le quitó el balón y frenó el ataque. Y Berbatov. No, el portero estuvo atento al balón, avanzó y lo cogió. Defoe. Me parece difícil de lanzar. Buen pase al hueco por el centro. Nossa, eu deu carrinho. Ele deu um toque de ficar com a bola. Por favor, busquem a um que corra. Está buscando a quem centrar. Lo parou bem aí. Buen pase. Dentro da linha de tiro. Se lo quitou com habilidade e abortou o peligro. Que bosta, hein? Gorlitz. Han transcurrido casi 75 minutos de partido. La defensa tendrá que intentar parar esta jugada por la izquierda. Recogió el despeje. ¿Lo intentará desde ahí? Sin Bonda. Dawson. Danny Murphy. El árbitro concedió tiro libre. Berbatov. Oportunidad de ponerla en el área. ¿Qué hará a continuación? Así hay que defender. Y Schweinsteiger. La pelota traspasó la línea. Creo que va bien ficar sozinho. Zócora. Y Berbatov. Encontró un compañero. Ahí evitó el peligro. Dajler. Y Salihad Misic. Tiro libre en posición muy peligrosa por Rol. Saque algo positivo de ahí. De Michelis. Ahora buena ocasión. Y Defoe. Trae tú que chucha. Tienen una buena posición por la izquierda. La falta es clara.
está David. ¿Podrá definir bien? ¡Berbatov! Toma, más difícil. ¡Extraordinariamente bien! Y ahora controlan por... ¡Un chute fue ese! Acho que o chão junto não deu certo. Concedido en el gol en el peor momento imaginable, Iñaki. Así es, ha sido un golpe muy duro. Necesitan marcar rápidamente para mantener alguna esperanza. Cara, não foi na bola, meu Macai. David ha asistido en un gol hasta ahora. El árbitro da por finalizado el encuentro. Quer dizer que acho que a gente jogou melhor, hein? Eu consegui chutar e arriscar em cada defesa dele. Ele puxa muito para trás os zagueiros. Não sei como ele consegue segurar, hein?